Juan Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, nos has recibido, muchas gracias, aquí en el iLab, ¿no?, de la Singularity University. Cuéntanos, ¿qué es esto de Singularity? Bueno, la Singularity University es un proyecto que empezó hace, creo que unos 8 años, que es una especie de centro de educación, pero también tiene una aceleradora, también tiene una serie de programas para montar empresas. Y principalmente lo que ofrece son dos programas. El objetivo es montar una serie de empresas basadas que utilicen tecnologías exponenciales para enfocarse en uno de los problemas que ellos consideran que son de las 12 categorías de problemas principales del mundo, los Global Grand Challenges. ¿Quién funda esto? Pues esto lo fundan una pandilla de locos importantes, sí. ¿No? Bueno, los dos fundadores principales son Ray Kurzweil y Peter Diamandis. Entonces, Ray Kurzweil viene con toda la idea de la singularidad tecnológica y publicó en 2005 el libro de The Singularity is Near y también predicía un montón de cosas y hablaba de cómo todas las tecnologías exponenciales van a cambiar todo y bueno, como ya está pasando y como ya está ocurriendo en un montón de aspectos. Y luego Peter Diamandis venía con la idea de abundancia, de cómo estas tecnologías pueden ser el gap que hace falta para que una cosa que es escasa en un momento dado, como podría ser aluminio hace años o ahora mismo puede ser agua, a pesar de que tenemos tanta agua, con algún tipo de tecnología exponencial puedes llegar a hacer el cambio para que de pronto pases a un modelo de abundancia de que tengas pues como las fotos ahora mismo que igual hace años tienes que tener el carrete y todo esto, pero hoy en día ya no sabes ni cuántas fotos tienes ni dónde las tienes ni nada. Peter, bueno, el modelo de este fue también en 2012, pero la universidad de Montana en 2008, entre los dos, con partnership de NASA, de Google y LinkedIn y Autodesk y otras empresas para montar el proyecto. O sea, la idea no es enseñar ni primaria, ni secundaria, ni universidad, sino buscar gente brillante que trabaje en proyectos que, dicen, impacten a 1.000 millones de personas al menos, ¿no? Y todos enfocados en estas tecnologías o estas áreas. Eso es. O sea, el objetivo es que en 10 años, o sea, 10 años después de montar una empresa, hayas impactado a 1.000 millones de personas utilizando estas tecnologías para ese tipo de problemas. ¿Y qué tipo de gente viene aquí? Porque esto no es una escuela de negocios, no es una incubadora, es un poco de todo, ¿no? Pero ¿qué tipo de gente viene aquí a la Singularity University? Pues al programa del GSP es bastante variado en dos aspectos. Este año estamos 80 personas de 40 países distintos, dos jueces de España, justo hay 5. Y ahí los bancos son muy. O sea, hay gente incluso que viene desde inversión a business, a economistas, a gente que. O sea, Ruba trabaja con refugiados en Líbano, entonces tiene esa gente muy variada. Y luego también mucha gente de tecnología, los ingenieros y demás que hemos hecho otro tipo de proyectos, y entonces nos juntan todos para intentar crear equipos multidisciplinares que puedan llevar a cabo este tipo de proyectos. Bueno, o sea, aquí el foco es el impacto, ¿no? En proyectos, como decíamos, de un impacto a largo plazo y a gran escala, que es algo realmente muy único, ¿no? Casi ninguna otra universidad está atacando tan de una forma tan directa, ¿no? Y por eso quizá la NASA, Google y otros están tan interesados. Alina, muy buenos días. Estamos hoy en Unschool, que es una de las escuelas más disruptivas, digamos, que hay aquí en Silicon Valley. Cuéntanos así muy, muy rápido, ¿qué es Unschool? Unschool es una organización en el espacio de tecnología para la educación, que estamos enfocados en crear una educación personalizada para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Nuestro fundador, nuestro CEO, se llama Max Ventilla, y él, bueno, vino de Google, también tuvo su propio startup que se llamaba Artwork y ahora creció Outschool. Y básicamente él empezó con un equipo de tanto educadores como tecnólogos y querían empezar desde una pregunta muy básica, muy elemental, que decía, si diseñásemos
la escuela hoy en día desde cero, sí. ¿Cómo sería? Entonces empezaron con entender todas las diferentes fases, incluyendo el rol del profesor, sí. Y el rol de la tecnología en la aula física. Llegaron a un modelo y una plataforma, y desde ahí empezaron creando escuelas, sí. Y creando el equipo, y empezaron los estudiantes. Todos los estudiantes de acá están aprendiendo los mismos temas y las mismas, sí. Lecciones que todo el resto de los estudiantes están aprendiendo nacionalmente. La gran diferencia es en cómo lo aprenden. Y no es que lo tienen que aprender. Si este viernes no aprendiste este tema, ya está, nunca más lo vas a aprender. Es que si te toma otra semana, otro mes para aprender este tema, lo puedes hacer. Sí. Y justamente los maestros están apoyando eso porque pueden estar aprendiendo, por ejemplo, están todos haciendo matemáticas ahora, pero hay un estudiante que está un poco más avanzado, o digamos, en otro tema, sí. Que los demás, y el maestro puede apoyar a ese estudiante de una manera y a los otros estudiantes de otra manera, o a varios diferentes grupos de estudiantes de diferentes maneras. Sí. Y luego los niños tienen libertad, digamos, para dentro de una temática, sí. Aprenderla de la forma que a ellos les parezca más interesante, ¿no? Sí, y en realidad no es solamente la decisión del niño, sino también los padres tienen reuniones con los maestros todo el tiempo, sí. Y pueden mandar notas sobre los estudiantes, sí. También todo el tiempo. Y por ejemplo, si el maestro habla con el padre y les dice, esta semana estamos trabajando sobre cierto hábito, sí. El padre puede decir, mira, esta semana o mañana, o ayer vi que el niño demostró ese hábito, sí. En casa. O sea, que se extiende la escuela a casa, que casi los padres pueden hacer también esos mismos temas en casa, sí. ¿No? Me imagino que se sienten mucho más cómodos con la educación, uh-huh. Al estar integrados dentro de todo el proceso, ¿no? Espero que sí. O yo también asumo que sí, porque los padres están siempre hablando con nosotros, siempre diciéndonos, mira, yo creo que lo que es mejor para fulanito es X. Yeah. Nuestro equipo que habla con los padres y los maestros están constantemente hablando con los padres. Sí. ¿Y qué es eso que hace especial Altschool? ¿Qué hace diferente a Altschool de otras escuelas? Sí, bueno, en realidad tenemos esa, de nuevo, esa meta de la educación personalizada para cada, sí. Uno de los estudiantes. Y lo hacemos a través de esta plataforma tecnológica. Sí. Por eso en Altschool tenemos un tercio de todos los empleados son, sí. Maestros, quienes están constantemente dándonos esa retroalimentación para, sí. Poder diseñar esta plataforma que pueda ayudar a todos los estudiantes. También tenemos un tercio que está en el equipo de operaciones, que puede ayudar con los procesos y el modelo para aumentar esa plataforma, y los ingenieros en sí, que están creando esa plataforma, sí. Y lo vamos desarrollando todos juntos con esa constante retroalimentación entre los maestros, sí. Los estudiantes en sí y los padres y las familias de los estudiantes. ¿Y Altschool es para cualquier chaval? O sea, ¿cualquier padre puede traer a su chico a Altschool? ¿Qué clase de niños hay aquí? Los niños son todos de fondos completamente diversificados. Sí. Por ahora somos una escuela privada. El proceso tiene que ver con no solamente ver las necesidades de cada estudiante, sino también ver si ese estudiante, dónde puede caber mejor de todas nuestras escuelas. Porque no es el tradicional de tienes 5 años, vas, sí. A este colegio y a este curso, ¿no? Aquí se, sí. Mezcla todo. Sí, exactamente. Incluyendo hay mezcla de edades en, sí. Cada clase. Justamente porque creemos o hemos visto algo maravilloso cuando, por ejemplo, alguien de 7 años ayuda a un niño de 5 años y les ayuda a mejorar, lo cual significa que ese niño de 7 años está desarrollando unas habilidades de liderazgo, sí. Y colaboración. Claro. Y ese niño de 5 años no piense que solamente la maestra es la autoridad, claro. Sino también ve que puede aprender de todos sus colegas. Y el core de Altschool es una plataforma digital, sí. Donde, digamos, confluyen los maestros, los padres, vosotros mismos que estáis generando los productos. Sí. ¿Qué hace especial a esta plataforma? Te digo un poco sobre los varios productos que hay, sí. Dentro de la plataforma. Bueno, uno se llama el Portrait, que es el retrato o el, sí. Perfil del estudiante. Un perfil de cómo es este estudiante, cómo, sí. Ha ido progresando, qué, sí. Digamos, qué caracteriza a este estudiante, para que cualquiera que trate con el estudiante, sí. Ya sabe cómo es inmediatamente. Exacto. Y puede contribuir a ese perfil.
Sí, vale. Incluyendo los maestros y los padres en sí. Y los padres también. Vale. ¿Ese es un producto? ¿Cuál es? Es un producto. Otro producto, por ejemplo, se llama el Playlist, ¿sí? Que es una lista de, digamos, tareas, pero un poco más allá que una lista de tareas, ¿sí? Para cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Y la gran cosa ahí es que puede haber una lección que vos como maestro nos das a 5 estudiantes, ¿sí? Pero lo estás personalizando para cada uno de los estudiantes. Entonces aquí el profesor tiene un Spotify, ¿no? Donde sí. Tiene todo el catálogo de clases disponibles y va seleccionando una playlist, una lista, sí, personalizada para cada chico cada semana, ¿no? Y cada chico cumple esos objetivos, pero el sistema va aprendiendo de qué hace cada uno, cómo lo hace, qué rápido aprende. Y son listas que valen para cualquier chico o chica del mundo. A propósito, empezamos con nuestras propias escuelas pilotos, sí, para poder desarrollar ese tanto currículo como el playlist, sí, para poder ver qué es ese modelo mejor para poder personalizar esa educación. Sí. Y entonces hoy en día, por ejemplo, si tenemos una maestra acá en Soma y también tenemos otra en Dogpatch o en Nueva York, que quieren usar el mismo currículo, lo pueden hacer porque está todo digitalizado, claro, y pueden compartir mejores prácticas de esa manera. Queréis crear el sistema operativo de la educación a nivel mundial, ¿no? Digamos, la capa base donde todas las lecciones, todas las analíticas en cualquier escuela del mundo estén, digamos, en la base de AltSchool, sí, y que algunas serán escuelas propias y la gran mayoría serán escuelas públicas de España o privadas de cualquier parte, pero que usan esta tecnología, ¿no? O sea, lo que veo más interesante es la parte del tiempo real y el big data, ¿no? El aprender, sí, a nivel masivo, sí, cosas que en un colegio de Cuenca, pues a lo mejor un profesor o 10 profesores no podrían llegar a tener masa crítica para aprender tanto, ¿no? La misión de AltSchool es que cada niño tenga educación personalizada para alcanzar su máximo potencial. ¿Sí? Pero este potencial, ¿cómo se define? ¿Como potencial académico, que saquen las mejores notas? Sí, bueno, aunque tengamos esas metas académicas y tenemos los objetivos académicos que están alineados con los objetivos académicos del resto de las escuelas, sí, también tenemos un gran enfoque en la parte socioemocional de los estudiantes. Y esa parte socioemocional puede ayudar a aumentar el éxito académico. He visto que tenéis como espacios para meditación, os enfocáis en que sea una educación también del mindfulness, ¿no? Para los niños, son niños muy pequeños, ¿cómo, sí, cómo hacéis esto? Muchas veces les enseñamos a nuestros estudiantes que si están frustrados con algo y precisan tomar un momento o respirar profundamente o sea meditar o solo entender qué emociones es lo que están sintiendo, pueden o hacerlo ahí individualmente si quieren o también dentro de la clase, depende en el nivel de frustración que sientan, ¿no? Sí. Y también nuestros maestros pueden facilitar varias conversaciones entre los estudiantes, por ejemplo, cuando si vos y yo nos metemos en un conflicto, sí, nos enseñan a primero, bueno, idealmente resolver el conflicto entre nosotros, pero con los más chiquitos te enseñan a resolverlo juntos, en vez, sí, de decir como, él me hizo esto y yo estoy enojada, hablan cada uno sobre cómo uno lastimó al otro y qué pueden hacer para mejorar la, sí, situación. Qué bueno. Oye, y por último te quería preguntar, pensando un poco más a futuro, ¿cómo crees que va a ser la escuela de aquí a 10 años? Sí. ¿Y qué te gustaría ver, que quizás sea un poco más locura, pero qué te gustaría ver en las escuelas dentro de 10 años? Yo, siendo optimista, me encantaría llegar a un punto donde AltSchool y la plataforma de AltSchool, la educación personalizada, llegue a todas las escuelas. Ahora, la parte realista, digamos, yo sé que en el mundo privado y en el mundo independiente creo que es realmente posible llegar hasta ese mundo donde la educación personalizada está en todas las escuelas privadas e independientes, uh-huh, pero el mundo público es mucho más lento y mucho más difícil. En AltSchool tenemos 3 fases principales. Entonces, la primera fue los últimos 3 años donde teníamos nuestras propias microescuelas y estábamos creando, desarrollando y probando el modelo y la plataforma. Sí. Y ahora vamos a seguir con nuestras propias escuelas, microescuelas propias, pero justo este mes empezamos con expandir nuestra plataforma a escuelas afiliadas. Sí. Y por ahora esas escuelas afiliadas están dentro de los Estados Unidos, sí, pero una vez que están de nuevo perfeccionamos la plataforma y el modelo dentro de nuestras escuelas afiliadas, vamos a seguir expandiendo a ese mundo público, privado, independiente y sea donde sea.
Vale, o sea que todavía quedan unos añitos, pero todavía quedan unos años. Llegará. Sí, y en realidad es algo que desde que llegué a Outschool todos saben que estamos pensando en el largo plazo. Sí. No queremos hacer cambios hoy para que mañana ya se olviden, queremos hacer cambios para la educación para siempre. Bueno, Alina, pues yo voy a ser padre en unos meses, así que me encantaría que mi hija pudiera ir eventualmente a Outschool dentro de 3, 4 o 5 años. Sí. Así que sé que no me puedes prometer nada, pero vas a trabajar en ello por lo menos, ¿no? Por supuesto, trabajaré en eso. Bueno, pues muchísimas gracias por ayudar a hacer el mundo un poquito mejor. Creo y bueno, muchas gracias por recibirnos. Gracias, gracias a ustedes por venir.